quizás ustedes se preguntarán por qué los pasé acá al frente, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que cada uno de ustedes pudiera darle un consejo a ellos como papás desde una perspectiva diferente como hijos. ¿Qué le dirían ustedes a los adultos que hagan porque no están haciéndolo con ustedes como jóvenes? Este tema de que habló Laura Elena de la familia, family wealth, era un buen tema que me motivó a ser mejor. Sí, siento que he aprendido mucho de nuevo, especialmente porque soy muy joven y no sé cómo funciona el mundo real, digamos. Y sí me ha enseñado, sí hay muchas diferencias, porque con mi familia y mis padres yo los he visto batallar y no he sabido por dónde vienen o por qué. Pero ya con esto sí es donde vienen los problemas y me siento más listo. Today I learned about the characteristics of a person and I learned what type of person I am and I'm going to use this to for my work and to understand my strengths and weaknesses. And something that really resonated with me was that you have to know yourself before you know others, because once you know yourself, you know your strengths and the qualities that you have, and that helps you help others. And that really stuck with me today. Pues muy satisfecho con la información que se nos dio y muy feliz de ver otras familias que son iguales que nosotros y poder hablar entre nosotros y sacar ideas nuevas. Y posiblemente desde el día de hoy se va a reescribir una nueva historia en las empresas de muchos de los que están este día aquí. Y entenderán que este Mastermind es un programa que les permite no solamente hacer dinero, no solamente abrir un departamento de ventas, que es lo que siempre busco yo, sino yo busco construir familias sólidas, como la que yo tengo y quizás la que yo no tuve cuando era niña y hubiese querido que mi padre estuviera en un lugar como este. Donde tú estás, porque si no, de otra manera tus hijos no van a poder ver el mundo de la manera en la que tú los ves, porque tú ves el mundo de una manera porque te has preparado y te has metido cierta información, pero ellos no lo pueden ver igual que tú porque ellos no estuvieron aquí, así que no trates de llegar a ser el maestro de ellos porque posiblemente no te van a escuchar. Es mejor que seas el modelo a seguir en lugar de ser el maestro que quiere llegar a enseñar y a decirles cómo hacer las cosas. Estoy contenta de que hayan venido porque así están mirando la visión de nosotros de llevar la empresa a un siguiente nivel y pues que se envuelvan más en lo que hacemos, que tengan más, aprendan de la visión de que tenemos para que en un futuro ellos sean los que continúen con nuestro legado. Que ellos sepan con las personas que nosotros nos reunimos, que ellos estén conectados con ellos también y que también aprendan, ¿verdad?, de ellos. Y de implementar en el negocio es que nos queremos expandir, ¿verdad?, y llevar a cabo lo que hemos aprendido hoy. Creo que ese fue el enfoque de Laura este día y pienso que lo logró muy bien porque son nuevas ideas y creo que nos van a servir bastante. Mira, este Mastermind ha sido de gran bendición de lo personal para mí. Me he podido dar cuenta de el tipo de personalidad que tengo y sabiendo eso quiero canalizar esa información para poder maximizar mi potencial y así poder dar lo mejor de mí para el crecimiento de mi propio negocio. Damos por terminado oficialmente el evento del Mastermind Family Well, Latino Family Well, día, ahora sí que 7 y 8 de junio del 2023. Nos vamos entonces. Chao, chao.